Mis seguidores, me temo que están desamparados. Su manera de escuchar, de entender, su fe. Digo las palabras de mi Padre en el cielo. Y los líderes religiosos dicen que son blasfemia. Mis seguidores me piden cosas terrenales, posiciones de prestigio. Se ofenden cuando muestro humildad y deferencia a los poderes de este mundo. Lo que me agobia es el sentimiento muy humano de que nadie entiende esto. Eres Jesús de Nazaret, ¿cierto? Si eres el Cristo, dilo claramente. Ya les dije, y no me creyeron. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Él es el Mesías, no cabe duda. Entonces, ¿por qué no suenas convencido? Yo no entiendo bien qué estamos haciendo. Mis propios seguidores dicen entender. Pero luego actúan de manera que parece que nunca absorbieron ni una sola cosa que he dicho. ¿Qué necesitarían para entender? Esa marca. ¿Qué? La respuesta a esa amarga pregunta.